bienvenidas un día más al canal. Para las que no me conocen, yo soy Roxy Bella y este es otro sábado más probando productos nuevos de la semana. Productos nuevos de la semana. Mis bellas, saben perfectamente que de este video no me voy con esta facha ni con esta cara. Así que si quieres ver la transformación y la reseña de los últimos productos que han salido de alta gama, entonces quédate a ver completito este video. Mis bellas, como pueden ver, ya me hice las cejas porque no tengo ningún producto nuevo de cejas por esta semana que pueda probar. Así que con lo siguiente que voy a pasar es con una paletica y es esta de la marca de Pure Cosmetics. Como pueden ver, es bastante grande y estos son los tonos que traen. Pero en vez de hablar sobre el empaque, vamos a hablar sobre la paleta. Y yo pensé que iba a ser blanca, pero cuando la vi... ¡Oh! Esto está demasiado bello, espectacular. Me gustó muchísimo el empaque, la verdad. Lo único que no me gusta es que como el empaque es tan grueso, pesa mucho. Esta paleta pesa más de lo normal. Miren el grosor de esto, aunque trae un espejo espectacular, inmenso. Aquí te puedes hacer todo tu maquillaje. Y en esta área podemos ver las sombras, que vienen en un tamaño bastante grandecito. Y no le he quitado esto. Yo no sé si esto se le quita o viene así. O yo creo que esto es lo que es una seed palette y puedes colocar muchas más sombritas y acomodarlas a tu gusto. Así que eso me parece súper chévere porque la puedes ajustar a los colores que utilizas cotidianamente. Y lo que me gustó de esta paleta es cómo viene acomodada. En la parte superior tenemos los tonos mates, tonos que se utilizan en la cuenca como colores de transición. Y luego vienen estos con brillitos, pero este y este no con tanto, como para más que todo de día, y estos para la noche, más para un evento más formal. Aquí tenemos un bronzer que no sé si esto me quedará bien porque lo veo muy clarito para mí, y el iluminador, que así se ve que está súper bello. Así que vamos a comenzar a sellar el corrector que me apliqué en los párpados con este color. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un tono de transición y va a ser este porque quiero ver qué tan bien se difuminan las sombras. Ok, no sé si puedan ver esto, pero agarré solo un poquitico de color y sí bota un poquito de polvo. Así que yo les recomiendo que mejor se hagan los ojos y después apliquen la base. Lo que me gustó de este color es que fue muy fácil difuminarlo. Casi que al ponerlo ya se difuminó por todo el ojo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono. Los dos tonos que he agarrado sí han tenido un poco de polvo, así que tengan un poquito de cuidado. Ya por sí solo, este maquillaje así me encanta. Yo en realidad no le aplicaría más nada, así estaría perfecto para mí. Pero lo importante es probar más sombritas de esta paleta. Me voy a ir por este tono más clarito y luego voy a estar aplicando un poco más de intensidad. Lo que quiero ver es que si no es necesario humedecer este color, sino que se ve así de bello al aplicarlo. Se está aplicando bastante bien. Me gusta. Me gusta esta sombrita, la verdad es que es algo bastante sutil cuando quieres una cuenca marcada, agregar otro color pero que no te quede tan marcada. Me gustó bastante el resultado. Así que ya saben, para las chicas que prefieren algo mate, utilizar el maquillaje anterior, y si quieren algo más con brillito de noche, este se vería muy bello. Pero hace poco también me llegó este frasquito de la marca de Too Faced, que es como un spray fijador, pero también dice que tiene efectos mystical, no sé cómo se dice en inglés, pero es algo así parecido. Pero dice que es refrescante y que aparte le da un efecto muy lindo a las sombritas o a la cara. Así que yo voy a humedecer mi brochita con este producto y voy a volver a agarrar sombrita a ver si hace algún efecto o algún cambio. Lo que sí le puedo decir desde ya es que esto huele delicioso. Me encanta. Yo creo que sí hace bastante la diferencia. Miren aquí donde lo apliqué y miren más acá.
Sí, se ve como más brillosito. Me gustó bastante el efecto que dio con ese producto. Ahora lo que voy a hacer es difuminar solo un poquito esta área para que no quede tan marcado. En este video no solamente quiero que vean la reseña, sino la que una buena técnica puede lograr. O sea, miren el párpado, miren la línea mía de este párpado donde llega, o sea, aquí literalmente. Y miren la que me hice artificial, el ojo se me ve muchísimo más abierto. Así que con este tipo de video no solamente pueden ver reseñas de los productos nuevos, sino también jugar con las sombras y la apariencia que esto puede llegar a hacer en su cara. Y así quedarían nuestros ojos. No tengo tampoco ninguna base que probar ni primer. Pero lo que voy a estar utilizando es este primer de Milani que me ha gustado muchísimo. De todos modos, la semana pasada le dejé una reseña sobre él. Para las que estén interesadas en un buen primer, lo vean. Y miren de cómo pasamos de esto a esto. Ahora lo que voy a hacer es utilizar de nuevo las sombras para maquillar la parte de abajo de mis ojos. Fácil, sencillo, sin tanta complicación. Voy a utilizar este color y lo voy a aplicar en la parte inferior de mi ojo. Para ir terminando con mis ojos, me enviaron estos tres nuevos productos de la marca de Sigma, que según es un primer para aplicar las sombras. Sí, todos dicen que son primers para aplicar las sombras, pero yo lo que voy a hacer es utilizar el tono más clarito para aplicarlo en la línea del agua. Como pueden ver, son tonos bastante brillantes, así que voy a buscar el más mate para aplicármelo en la línea del agua inferior. ¿Saben qué es lo que me gusta de esto? Que se puede sacar mucho más producto y he visto muchos que me han enviado que no hacen esto, sino que nada más es la puntita así y ya no sale más producto, se te acabó, tienes que comprar otro. Así que estos tipos de lápiz me gustan muchísimo y más que todo cuando quieres hacer la mirada más abierta. ¿Ven la diferencia que esto hace en el ojo? Este está muy fácil de aplicar, se desliza como la mantequilla, tiene una muy buena pigmentación y lo mejor de todo es que trae bastante producto. Ahora estoy muy contenta y emocionada de probar esta paletica de la marca de Urban Decay. Me gustó muchísimo el empaque en rosita y trae todo esto que está aquí. Me gustó la idea porque tienes en una paleta todo lo que uno necesita para terminar de realizar su cara después que aplica la base. Y es que tiene los rubores, uno en mate, uno con brillitos, tiene este bronzer y este un poco más brillosito y tiene iluminadores. Ahora voy a estar utilizando este bronzer, aunque espero que me quede bien porque siento que no está tan oscurito, pero vamos a ver qué tal. Sí me bronceó bastante, miren la diferencia de este lado y del otro. Wow, sí broncea y contornea la cara, así que lo voy a aplicar un poquito por aquí, en la papada. Y también voy a aplicar un poco en la nariz. Déjenme decirle que este bronce pensé que iba a ser más polvosito, pero no. Ahora lo que voy a hacer es probar sus rubores y voy a estar utilizando este que tiene un poquito más de brillito, pero es un poco más cálido que este. Este lo veo demasiado rosita claro para mí. Ok, siento que no tiene tanta pigmentación como me gustaría, pero esta es como para las chicas que se les pasa la mano maquillándose con el rubor. Creo que este es el indicado para ti. En realidad sí es un rubor bastante sutil, es para que te sonroje un poco, pero nada exagerado. Voy a utilizar ahora este spray refrescante en todo mi rostro. La verdad que este spray huele bastante, bastante rico. Mala idea, colocármelo y hablar. Y voy a utilizar este, que lo siento en realidad muy claro para mí, pero vamos a ver qué tal pigmenta. Ok, sí, esto es muy blanco para mí. Es demasiado blanco, así que tengo que aplicarlo con mucho cuidado.
y no exagerar porque se va a ver muy dramático. A ver, si lo aplicas con cuidado, sí se puede llegar a ver bien si eres morenita, pero no lo vayas a aplicar después de agregar esto porque te queda demasiado blanco. Me gusta más este efecto que no queda tan marcado. Mis bellas, entonces este ha sido el resultado final, mi reseña en cuanto a esta paleta. La sombrita sí me gustó muchísimo porque puedo hacer diferentes tonos de maquillaje con cuenca marcada y van a combinar muy bien con los brillitos. Lo que no terminé de utilizar fue el contorno, así que no sé, me lo voy a aplicar. Es que ya tengo suficiente contorno, pero me lo quiero aplicar para ver qué tal y si es un poco polvoso como las sombritas. La verdad es que no está nada mal, si se ve mucho más oscuro este lado que este. Creo que sí es una paleta que utilizaría completa. Ahora voy a probar un poquito más su iluminador de este lado. Wow, sí aportó mucho más brillo que el de este. Miren la diferencia de este a este. Voy a aplicar ahora un poquito más aquí. Mis bellas, la verdad quedé bastante satisfecha con esta paletica de la marca The Pour. Lo mejor de todo es que puedes comprar más sombras individuales y puedes seguir agregando y tener tu paleta perfecta. Lo único que no me gustó es que pesa mucho y lo que me encantó es el tamaño del espejo. El delineador en los ojos me fascinó. Es un producto que yo la verdad seguiría utilizando cuando quiero agrandar un poco mi mirada, pero sin ser tan exagerada. Todos los productos que les estoy mencionando van a estar en la cajita de descripción por si alguna está interesada en comprarlo. Y miren, el spray refrescante de Too Faced. Me gustó muchísimo el olor y que sí vi que le agregó más brillito, más intensidad a la sombra. Pero no es algo como para sellar el maquillaje, sino para refrescar. Así que bueno, mis bellas, todos los productos que utilicé, la verdad, esta vez me gustaron, pero los que en realidad me enamoraron fueron las sombritas que utilicé en este maquillaje. Me gustó muchísimo el lápiz delineador. Siento que en cuanto a los contornos hay opciones también más económicas que igual me gustan. No es algo que yo diga, ay, lo necesito en mi vida porque si no, no me puedo maquillar espectacular. No, es un ok, está bien. Si quieres una paleta completa, puedes comprar esa o si no, utilizar la paleta de la marca de Urban Decay. Porque creo que esta sería una paletita que te resolvería más que todo cuando necesitas maquillarte más sencillito, pero a la vez contornear un poco tu rostro, darle un poco de rubor y un iluminador bastante sutil. Así que espero que este video les haya gustado, les haya funcionado y las reseñas que di fueron totalmente honestas. Si te gustaría seguir viendo este tipo de video, no olvides regalarme unos deditos arriba para continuarlo haciendo. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.